Hello again, students. This is teacher Diana Laura Charan from the Instituto Tecnológico Superior de las Chuapas. I will continue explaining to you the passive voice with some examples. First of all, check that this is the right document for you. Model number 2, sixth semester, week number 5, activity 2. Let's continue with this, but first of all, before checking this content, I'm going to show you some other examples about passive voice. Let's see what I'm talking about. Passive voice examples. Okay, remember, first of all, the passive voice is used when the focus is in the action and we don't know or it is not important to know who did this action. Recuerda, la voz pasiva se utiliza cuando nos enfocamos en la acción. No es tan importante saber quién realizó esa acción, sino la acción en sí. Chequemos el ejemplo. A chef cooks pasta. Es forma activa. Un chef cocina pasta. Si lo ponemos en passive, sería pasta is cooked by chef. La pasta es cocinada por el chef. Okay, let's see this contrast chart about active and passive voice. The active voice of a verb tells us that someone or something does the action in a sentence. La voz pasiva en un verbo nos dice que algo o alguien está realizando la acción. James watered the flowers. James regó las plantas. Then we have this one. The passive voice of a verb tells us that someone or something has an action done to them. La forma pasiva del verbo nos dice que algo o alguien realizó la acción por ellos. Por ejemplo, the flowers were watered by James. Las flores fueron regadas por James. That's the contrast. Let's see this other example. Sarah finished the homework. Sarah terminó su tarea. Si yo quiero cambiarlo a passive voice, sería the homework was finished by Sarah. Recuerda que primero tienes que identificar si la oración activa está en pasado simple. Por ejemplo, aquí, esta es pasado simple. Bien, entonces, a la hora de convertirla en passive voice, yo tengo que utilizar la forma del verbo to be que corresponde a pasado simple y recuerda la forma de past participle del verbo. A continuación, veremos un poco más de esto. Let's check this example. Active voice. Melody writes the article. Melody escribe el artículo. Tenemos que Melody es el sujeto. Writes sería propio de un presente simple de la oración y the article sería el objeto de la oración. Para convertirlo en passive voice, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. The article pasaría a ser el sujeto. Recuerda, es presente simple, entonces utilizaré is, que es la forma del verbo to be. Además, la forma de past participle del verbo escribir, en este caso es written. Por último, pondré el sujeto, que es Melody, en esta posición, que sería object by Melody. La oración queda de la siguiente manera, the article is written by Melody. A continuación, voy a ir poniendo oraciones en la pantalla y será tu turno de pasarlas a passive voice. While watching the video, read the sentences and change them into the passive voice. Then, check your answers. Ve pausando el video si lo consideras necesario para ir formando tus oraciones. Checa tus respuestas, las cuales vendrán minutos después. This is an active sentence in simple present. He opens the door. Él abre la puerta. Now, you have to write it on your notebook in a passive voice sentence. Tenemos que formar esta oración activa que está en presente simple en su forma pasiva. He opens the door. Take a few minutes and answer. Okay, the answer is this one. The door is opened by him. Okay, the door is opened by him. Is your answer correct? Let's check another examples.
This is a simple past tense, okay? The cat killed snake. Esta oración es la oración activa en simple past. El gato asesinó a la serpiente. Then we have to change it. Snake was killed by the cat. Una serpiente fue asesinada por el gato. Okay, checa por favor que al ser una oración en pasado simple, tenemos que utilizar la forma en pasado simple del verbo to be, además de la forma en past participle del verbo. To continue with this, we have an active voice sentence and you have to write it as a passive voice sentence. Para continuar, tenemos una oración activa igual en simple past y es tu turno de ponerla en passive voice, igual en simple past. Pone pausa al video algunos segundos y realiza la oración. Okay, let's check the answer. The answer is the guitar was played at the concert by the musician. En esta ocasión tenemos at the concert como un complemento de la oración. Es por eso que lo subrayé de este color negro, porque bien, este complemento puede ir ubicado en este lugar o a lo último de la oración. Okay, then we have another example. This is the present continuous tense. Okay, here it's the same. Read the sentences and change them into the passive voice. Then check your answers. Leemos la oración, tomamos unos segundos, ponemos pausa al video y de ahí checamos nuestras respuestas. This store is selling the product. Esta tienda está vendiendo el producto. This is an active voice sentence. Let's change them into the passive voice. Pausa el video unos segundos. Let's check the answer. This is the answer. Is it correct? The product is being sold by this store. En español quiere decir el producto está siendo vendido por esta tienda. Let's continue with the next one. It's a past continuous sentence. Active voice. Amy was preparing dinner. Amy estaba preparando la cena. Now it's your turn. Change it into a passive voice. Ahora es tu turno. Cámbiala a passive voice. Pausa el video unos segundos. Let's check the answer. Is it correct? Dinner was being prepared by Amy. La cena estaba siendo preparada por Amy. Here we have another sentence. Present perfect. We have finished the work. Active voice. Nosotros hemos terminado el trabajo. Now it's your turn. Change it into a passive voice. Toma algunos segundos. Pausa el video. Let's check the answer. The work has been finished by us. El trabajo ha sido terminado por nosotros. Here we have more examples. Con esto hemos terminado la sección de ejercicios de esta actividad. Nada más son ejercicios de práctica. No es obligatorio que los entregues a tu maestro. Sin embargo, te sirven para practicar este tema. More examples. The moons of Jupiter were discovered by Galileo. DNA was discovered by James Watson. The law of gravity was discovered by Sir Isaac Newton. The equation was discovered by Albert Einstein. Also, we have more examples here. You can pause the video to check them carefully. Let's continue with this document. Continuamos con el documento.
After watching the video Sixth Sense, week 5, Passive Voice Notes, now it's time for the activities of the week. Ahora es tiempo de hacer las actividades de esta semana. Primero debieron haber visto este video que su maestro les proporcionó. Number 1, read carefully the page 102 of your outstanding 3. Lee cuidadosamente la página 102 de tu outstanding 3. En esta página encontrarás todo lo que ya expliqué acerca de Passive Voice. Encontrarás también algunos de los ejemplos que he puesto a lo largo de los videos. Después de leer cuidadosamente la página 102, it goes to number 2. Number 2. Answer the exercises A, B, and C of page 103 of your outstanding 3. Resuelve los ejercicios A, B y C de la página 103 de tu outstanding 3. Adicionalmente, number 3, write and solve these exercises on your notebook. Escribe y resuelve estos ejercicios en tu libreta. Write these exercises with the instructions. Task number 1, read the sentences. Write A for the active voice or P for the passive voice. First, 20 people were hurt in the earthquake yesterday. The answer here is A. This is an active voice sentence. Now, for the task number 2. Correct the mistakes in each sentence. Escríbelo en tu libreta y corrige los errores de cada oración. Our bikes stole by somebody in the building. Esta oración es incorrecta. La forma correcta sería Our bikes were stolen by somebody in the building. De esta manera corregirás todas las oraciones en tu libreta, aplicando la forma de passive voice para cada una de ellas. Last but not least, evidence. When you finish the activities, take a picture of them. Only page 103 and the exercises you copied on your notebook. Solamente tomarás foto de la página 103 y de estos ejercicios que copiaste en tu libreta y resolviste. Una vez que tengas resuelto y tomadas las fotos, vas a subirlo al Classroom. No te olvides de darle clic al botón de entregar tarea. Ok, Submit Task. Este es un tema extenso. Para más práctica, te recomiendo que revises estos enlaces. This is optional, it's up to you. Es completamente opcional, pero te recomiendo 100% que le eches un vistazo a estos enlaces para que puedas practicar más sobre este tema. That's all for this topic. Eso es todo por este tema. Si después de leer este documento y tu libro, después de ver el video, aún tienes dudas, puedes consultar con tu maestro titular algún otro tipo de información extra que te podamos dar acerca de este tema. No olvides darle like y suscribirte al canal. Eso nos ayuda mucho a nosotros como Academia de Inglés. That's all for this video. This was Teacher Diana. See you next time and take care. Goodbye.